Agore, soy bailarina de Yucla. Es una idea estupenda de concentrar a muchos talentos jóvenes de Vitoria, que además en Vitoria no se hace nada. Me parece una idea brutal, me gusta mucho que además también den apoyo financiero y económico tanto el Ayuntamiento como el Gobierno Vasco para la realización de estas actividades. Y en cuanto a futuros proyectos, me gustaría que Sorburu siguiera adelante y que muchas otras iniciativas parejas se formaran también, que se constituyeran todos en uno y realmente pudiéramos hacer el arte de Vitoria. Me llamo Ibai, toco percusión desde hace bastantes años, me gusta la música desde siempre y ahora mismo pues voy a hacer un espectáculo todo con instrumentos, digamos, reciclados. No son instrumentos al uso, la opción de que tantas personas creativas se junten al menos para exponer lo que hacen. Me parece que la creatividad es una de las mayores bellezas de la existencia y está guay que se comparta. Soy el mago Runi, Mikel, artísticamente Runi. Tengo 15 años y bueno, llevo más o menos 5 años haciendo magia en este bonito arte. Es increíble. A veces se quedan cosillas de la magia por ahí por el aire. Pocas veces hacen cosas estas en Vitoria, o casi nunca, y yo creo que es una idea que se debería hacer anualmente por lo menos, porque es una idea muy increíble para reunir en un evento a muchos artistas de un calibre increíble y estando con ellos. Mi nombre es Rebeca Bonilla, me dedico al mundo de la gastronomía, me encanta la cocina, me apasiona. Seguro me parece algo fantástico y maravilloso. Creo que algo así debería de existir siempre, porque al final hay chavales y chavalas que hacen cosas maravillosas, tanto con la música, con el cuerpo, con todo lo que conlleva, y creo que eso es algo que nunca puede fallar y siempre hay que potenciar. Me llamo Yune y voy a hacer teatro, tengo 18 años, estuve el año pasado en lo que organizó Sorburu también y me gusta muchísimo esta iniciativa porque me parece que está súper bien para que la gente como yo, pues, que escribe cosas y que, o que pinta lo que sea, que lo hace en casa, lo pueda sacar a la luz y la gente vea pues lo que hace. Me llamo Delia y empecé a bailar con 14 años, me especialicé en danzas urbanas. He venido aquí desde Pamplona para ver un poco esta iniciativa que me parece espectacular. Me parece perfecto que todo el mundo que quiere en el arte se junte, tanto como si es teatro, magia, música, baile, y lo comparta. Soy Chaso Corrales, escribo poesía. Para mucha gente como nosotros, que pues tenemos nuestro pequeño arte y disfrutamos pues mostrándola, no tenemos muchas oportunidades de darnos a conocer o de hacer lo que nos gusta. Entonces Sorburu es una oportunidad grandísima para poder, pues yo que sé, compartir lo que sabemos hacer. Soy Laura, he sido durante 8 años gimnasta, practicando gimnasia rítmica, un evento que debería existir más a menudo en esta ciudad, ya que mezcla todos los tipos de arte, ya sea pintura, poesía, teatro, cosas que no estamos acostumbrados ni a ver en televisión ni a asistir a un teatro. Somos la Cela del Despertar y nuestro estilo es rock, blues, folk. Desde luego, si se puede fomentar este tipo de cosas, mucho mejor, porque el arte es necesario y es al final una forma de vida para muchas personas en la sociedad actual. Mi nombre es Agustín Bogarín, también conocido como B-Boy Argen. Yo creo que debería seguir todos los años o dos veces al año por lo menos, para que la gente vea que en Vitoria tenemos de todo, arte, danza. Hola, soy Moitane, también llamada de Sif. Soy rapera, bailarina y poeta. Sorburu me parece una iniciativa genial, es juntar a gente de diferentes clases, de diferentes tipos de talentos y me parece increíble. Mi nombre es Arantxa Cordero, somos parte de la asociación Kulturgasteiz. La iniciativa que están planteando Sorburu nos parece muy interesante, pues porque es una forma
que tenemos de impulsar precisamente esos talentos y todo eso que hay escondido dentro de mucha gente que quizá no se atreve a soltarlo, y este es un buen escenario para hacerlo. Ojalá se mantenga la iniciativa y que podamos pues, ampliarla con muchos más artistas y con muchísimas más ediciones. ¡Ah, está grabando! ¡Ah, muy bien!